Hola, muy buenas. Mira, vengo a decirte básicamente que la Liga Smart Bank Review y la Liga Santander Review a partir de ahora pues las hago en directo en Twitch. Luego aquí lo resubo. Un saludo y disfruta el vídeo. Smart Bank 6-0 en la primera parte de FUT Champions, normal. No sé qué dura la primera parte en FUT Champions. 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos, no sé cuánto dura, pero que me metió una reventada de la hostia. No, no, que me destrozó, o sea, me destrozó. Me destrozó. Chavales, ¿veis estos dos barruques que están ahí? Objetivo para el directo. Son de seguidores y de suscriptores. Suscriptores hubo dos, pero no me lo contó el segundo, no sé por qué. Vamos a darle para que lo cuente, a ver si lo cuenta, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí lo contó. Hubo dos subs y hubo siete seguidores, así que avisad a vuestros colegas que vengan todos para acá. Review con la camiseta del Milan. Así sí, joder, espero que sea del Sharawi. No, no, no. No, es de Dios, tío. Es de Dios, tío. Es que, ¿de quién va a ser, hermano? Zlatan, bro. ¿De quién va a ser, joder? Zlatan, hermano. Mi puta madre. Grande Art Killer. Pero si mis colegas están muertos en tu sótano. Qué taraos. Nada, del Milan tiene que ser de Ibra, tío. Es que no hay más. Ibra no tiene esa espalda. Es que cojo a Ibra, le meto un guantazo, chaval, que lo entierro. Que lo entierro. Que lo entierro. Bueno, cierto, Corzo. El Valerón se chingó el Milan, eso es verdad. Ahí te tengo que dar la razón. Le disteis durísimo al Milan, eso es verdad, eso es verdad. Sí. Ahí no hay lugar a la duda. Ahí no hay lugar a la duda. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué tal? Vale, vamos con la segunda división, chicos. Vamos a echar un vistazo a la clasificación y a los partidos. Vamos a ver un poco los resultados, a ver qué sorprende más, qué sorprende menos. Repito, si estás viendo esto en YouTube, pues que sepas que la Smart Bank Review y la Santander Review están en Twitch. Tienes ahí el link, el OPI23, en Twitch, no hay más. Y déjame gusto. ¿Qué opinas de jugar contra el Rayo sin Manu? Yo iría al 0-0. Hay que tener mucho cuidado. A ver, va a jugar Nacho Méndez, yo creo. No creo que salga con Álvaro Yuka, creo que saldrá con Nacho Méndez donde Manu, sin más. Vale, vamos allá. Clasificación de segunda división. Líder, Español. Está rompiéndola, ¿vale? O sea, van a fuego. Van a fuego el Español. Obvio, tienen equipazo. Dos goles en contra, 16 goles a favor, 8 victorias. O sea, van a fuego. El Español va a fuego. Jugamos contra el Español el 2 de diciembre, que no, creo. 2 o 4 de diciembre. Bueno, a principios de diciembre. Español, 22 puntos como nosotros, como el Sporting. Digo como nosotros porque aquí todos somos del Sporting, ¿eh? Aunque seas del Oviedo y es del Sporting también por mí. Este es el 100 del Opio, ojalá. Bueno, Mallorca, una sola derrota, 12 goles a favor, 2 goles en contra. También va muy bien. Dos recién descendidos. Y el tercero está aquí, ¿vale? O sea, está aquí el Leganés. Y nosotros por medio. Que no sé cómo estamos ahí, pero bueno. 7 victorias, un empate, 3 derrotas. El Sporting. 11 goles a favor, 6 goles en contra. O sea, economizando, ¿eh? 1-0, 0-1 y para casa. Ya está. Leganés. Ahí, con 19 también. Almería, con un partido menos, 17. Hay que destacar que es un partido menos. Si os fijáis, llevamos dos jornadas más que Primera División, ¿vale? Como no para la Liga de Segunda con las selecciones, pues es lo que hay. Elo, el Zaragoza destituye a Baraja y la primera opción es Víctor Fernández. Heraldo de Aragón. Bueno, pues están sonando mucha gente. Que si Víctor, que si Abelardo, que si Marcelino, que si no sé qué. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, tenemos por aquí eso, Almería, con un partido menos. Yo creo que Almería se va a acabar incrustando aquí arriba, ¿eh? O sea, yo creo que el ascenso va a estar entre Español, Mallorca, Leganés y Almería. O sea, el ascenso directo, me refiero. Claro, luego de esos cuatro, dos van a caer a playoff. Y eso va a ser una locura, pero bueno. Fuenlabrada, 17 puntos. Ahí está el Fuenlabrada, enganchado, ¿eh? Dicen, ah, Fuenlabrada. Pues otro año que esté enganchado, corzo. ¿Tú que te cae también en el Fuenlabrada? Ahí está. Un saludo, Nulu. Vale, Málaga, 17 puntos también. Rayo Vallecano, 16. Próximo rival del Sporting. Vale, jugamos el lunes contra el Rayo. El Rayo no tiene Advíncula por sanción. No sé si tienen algún lesionado. Y el Sporting no tiene a Manu García porque está con la sub-21.
una puta mierda, ¿sabes? Chavales, sí que... Puto Corzo, qué cabrón, qué cabrón. Vaya zorro, ¿el qué? ¿Qué dices? ¿Qué os pasa ya? ¿Qué dices? Vaya par de haters que tengo ahí con estos dos putos. Bueno, Mirandés, 16. Lugo, 16. Bueno, Lugo, tantos goles encajados como goles marcados, ¿vale? Está en balance cero. Cartagena, que ahí está, recién ascendido, de chill, aguantando mitad de tabla. Ponferradina, empezó muy OP, la Ponferradina desinfló. Y ahora, bueno, ganó uno aquí en medio, pero van desinflados, ¿eh? Van desinflados. No empataron, o ganan o pierden. No hay más. ¿Por qué lo cogen los 21 si sabemos todos que no va a jugar? Yo creo que sí va a jugar, ¿eh? Yo creo que sí va a jugar, mano. Si llegamos a 23 suscriptores, como marca la barra esa de ahí, review de la Liga de Israel aquí. 23 suscriptores, venga, activando el Prime, todos ahí. Vale, vamos a ver, que me perdí ya, coño, me cago en la hostia. Vale, estábamos con la Ponferradina. Logroñés, 4-2-4 salimos, ¿vale? Formación ofensiva. Nada, 14 puntos. Un partido menos, eso sí, Logroñés. Ahí están. Bueno, ni tan mal. Lo mismo como Cartagena, recién ascendido y objetivo permanencia, así que bien. Girona, dos partidos menos. 14. En el mejor de los casos que gane los dos, 20. Bueno, Girona pecheando un poquito, ¿eh? Pecheando. Está jugando ahora mismo, si no me equivoco. Déjame verificar. Déjame verificar porque creo que está jugando ahora. Si no me equivoco, era Las Palmas Girona el que se jugaba hoy. Hablo de memoria, ¿eh? En efecto, Girona-Las Palmas 0-0 de momento en la primera parte. Vale. Ya puedo hacer colabo con Maldini. ¿Qué tal, Andrés? Puto corto de mierda. Sí, hombre, yo creo que sí. Es muy joven Ansu, coño. Pues recupérase bien. Vale. El Oviedo pilló racha de 2, está bien abajo mamando, pues tenían 7 puntos, ahora tienen 13. ¿Sabes? Engancharon 2 victorias y ¡pum! Salieron del pozo. Las Palmas está jugando ahora. Hay que ver cómo queda, pero de momento 13. Tenerife, 13. Zaragoza, 10 puntos, solo 2 victorias. 4 empates, 4 derrotas. Mamando, Zaragoza. Creo que lo que hablen por chat, que van a echar ya al entrenador. O sea, que a tomar por culo. Baraja, es que a ver... Yo de verdad, la pena es que es un hater de Baraja, no sé qué. No, escúchame. ¿Qué Baraja, hermano? Bueno, Baraja. Vale. Albacete. Aquí abajo están también con 10. En descenso, ¿vale? Recordemos que descienden 4. Descienden 4 en segunda, ¿no? Hostia, tú, vaya flash mental. Sí, descienden 4, joder, como... Meca. Me acabo de chingar a mí mismo el cerebro, Sí, contra Holanda, Adrián. Estamos pensando en reaccionar, igual hacemos reacción. Lo uso a mano en Rivals. Bueno, pues en descenso, Albacete, Castellón, Sabadell y Alcorcón. Castellón y Sabadell recién ascendidos. Y Alcorcón está pecheando a lo loco. O sea, pecheando a lo loco el Alcorcón. Y el Castellón también, o sea... Conste que el Castellón contra el Sporting a mí no me parece que juegue mal, pero... ¿Quién quieres que suba? El Sporting y otros dos, la verdad, Arlop. El Sporting y otros dos. No hay más. Mi selección es la gallega. Puto corzo de mierda. Vamos a mirar partidos, anda. Vamos a echar un ojo partidos. Voy a tirar hacia atrás a cuando me puse hecho una puta mierda del COVID. Y revisamos desde ahí. Claro, si esta mierda quiere... No quiere. No quiere ir más atrás del 29 de octubre. No quiere. No... ¿Noticias? El Celta destituye a Oscar. No va para atrás. Bueno, pues desde aquí. A tomar por culo. La jornada 9. Tenerife 1, Lugo 1. Mallorca 3, Málaga 1. Rayo 2, Fuenla 0. Esto es una cosa de locos, por ejemplo. ¿En qué pasa en segunda? Sabadell 1, Leganés 0. Dices tú, ¿what? ¿Por qué? Why? What's happened here? Pues
Gol de Las Palmas. Gol de Las Palmas contra Girona. Pues ahí lo tenéis. Toma de los cojones. Ruiz. Ahí lo tenéis. Lo de Peña. No sé qué. Girona, pum. Con Stuani and Company, que no sé ni si está jugando, ¿eh? Lucas Aspas, mejor que Morata Rodrigo. ¿Estás diciendo, Corzo, que si tú fueses seleccionador gallego, utilizarías a Iago Aspas? ¿Estás diciendo que Aspas es un gran jugador de fútbol, Corzo? ¿Tú como deportivista? Por favor, quiero que en el chat se matice eso. Ahora mismo es lo más importante de este directo. Ver cómo Corzo le fela la tula a Iago Aspas. Fela, fela, tranquilo, Corzo, tú, sin presión. Fela, fela sin miedo, fela sin miedo, Corzo. Abre la boca y topa adentro. Trágalo todo, Corzo. No está jugando Stuani. Ah, que celebraste un gol en un Galicia-Venezuela. Madre mía, chaval. Qué racista eres, Corzo, desde luego. Bueno, jornada 10, la del último fin de octubre, primero de noviembre. Cartagena metió 3 a Albacete. El Oviedo que ganó Las Palmas, que por lo visto esto hizo un partidazo el Sporting, si el Oviedo de la hostia. Que yo no lo vi, la verdad. Leganés 1, Mirandés 0. Zaragoza 0, Mallorca 0. Fuenlabrada 1, Tenerife 1. El Sabadell que ganó a la Ponferradina. O sea, random. Para la Ponferradina, joder, tiene buen equipín. Lugo 1, Rayo 0. Random. Almería 0, Girona 0. Que este partido va a ser Girona. Creo que ya estuvo con 10 desde el minuto, pero pila pronto en la primera parte. El Logroñés que ganó al Corcón, que va fatal. Sporting que ganamos a Castellón con un gol de Yuka ahí, como fue. Y el Español aplastó a Málaga. Sí, claro, tío. 2 centímetros manda el CX, tío. ¿Cómo es el Sporting? Bien, tío, de momento bien. Mira, aquí en la aplazada, jornada 1, Zaragoza 2, Girona 2 y Almería que ganó a Sabadell. Y jornada 6, aplazada también. ¡Ojo! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! El Opi grande, el puto amo, jajajaja, un saludo aquí desde Gijón. Grande, grande, ex Miluengox. Gracias por la suscripción. El robot cuando quiera que la cuente, ¿sabes? Cuando quiera. No la cuenta. Se la suda. O sea, le da igual. Le da igual. El robot le da igual tu suscripción, hermano. No la quiere contar ahí. Pero en realidad van 3 suscriptores hoy, ¿eh? No entiendo muy bien. Sí, los de primera ya los vimos. ¿Qué opinas de Yuka? Bueno, pues este año no puedo decir nada, está metiendo goles. Bueno, bien, bien. Bueno, seguimos. Alcorcón Ponferradina, pecheada del Alcorcón para variar. Y llegamos a la jornada de este finde. ¿Vale? Albacete le ganes a ceros. O sea, me parece una pecheada bastante importante de Leganés. Albacete está aquí abajo, Leganés está aquí arriba y empata. Que se puede haber puesto con 21 puntacos apretando aquí. Pero bueno, pecheada de Leganés. Cartagena, Logroñés. Bueno, al final son 2 recién ascendidos, puede pasar cualquier cosa. La pecheada importante esta. Este Mirandés 1, Sporting de Gijón 0. Para mí es pecheada, porque Mirandés estaba con 13 puntos. Para mí es pecheada. Tienes que mínimo empatar. Pero bueno, el Sporting empató un partido, ¿sabes? Tampoco es que empate mucho el Sporting. Pecheada importante de Sporting, es lo que hay. Español a su ritmo, ganando a Lugo. Málaga ganando a Sabadell. Almería ganando a Rayo. Partido, bueno, de 2 equipos que están ahí, bueno. Almería con 17, Rayo con 16. De hecho, con esa victoria, Almería pasó a Rayo. Rayo que viene al Molinón en racha de 2 derrotas. O sea, que interesante ese dato, no lo sabía. ¿Qué opinas de Osasuna? Rubén García y Johnny, mucho, tío.
a tope. Esto es la segunda Lopi. Aquí pasa de todo. Sí, sí, a ver, segunda división es una lotería. O sea, aquí puede ganar cualquiera, perder cualquiera, puede pasar de todo. Alcorcón 0, Fuenlabrada 3. Bueno, a ver. ¡Ojo! ¡Vamos! Grande Youngtime94, gracias por ese segundo mesazo de Twitch Prime. Pero me toca los cojones, tío. ¿Por qué no lo cuenta el robot, tío? ¡Puto robot de mierda! Quiero que lo cuentes, tronco. Espera, déjame probar, una cosa, Espera, Fuck. Espera, un segundo, Si hago así. ¡Hola! ¡Hola, hermanos! ¿Qué tal? ¿Y ahora hago así? Se reinicia todo, ¿no? Y me manda a tomar por culo, ¿no? De hecho, me mandó a tomar por culo ya. Literal. ¡Ojo! Esto... Ah, ya un time, vuelve a saltar la alerta. Vale, ahora se fumó, tío. Madre mía, Streamlabs OBS, chicos. Una aplicación 100% recomendada. Como veis, no falla absolutamente nada. O sea, ahora directamente... se lo fumó, ¿sabes? O sea, se lo fumó. Dijo, no, me fumo los... Me lo fumo. Sí, sí, se lo fumó y se lo fumó. No, no, y escúcheme, que no... Que no aparecía. Total, que quiero poneros cosas ahí para que se vea guapo esto. Y se la pela. Pues no, toma por culo, hombre. Pero tengo la sub del Prime disponible en 3 días. Tienes que decirme cosas bonitas para que te la dé a ti. Me cago en su puta madre, el corzo, chaval. Manda más que yo en este canal y todavía tengo que decir cosas bonitas. Zaragoza vs Oviedo. El viernes. Sí, sí, sí. Ya me dijisteis que quería que reaccionara, pero bueno, vamos allá. Lo de la cantera este año con Johnny, Rubén Torres, Budimir, Caleri y una pena la lesión del Chimi. Ya, chaval. Joder, macho, lo del Chimi, qué putada, tú. Que sale de la lesión y vuelve a romper. Ah, mira, apareció ahora algo. Apareció algo ahí. O sea, no tiene texto. Pero algo apareció. Ahora se quita el texto al otro. Y no cuenta los subs, por supuesto. Cuéntame si sub, hermano. No cuenta ya. No cuenta, se la suda. Se la suda completamente al programa este. Nah, es maravilloso. Es la hostia este programa. Lo de la entrada, ¿qué opinas del Málaga? Bueno, de momento no está mal. ¿Qué opinas del Valencia? Que tienes que espabilar. Que venís de ganar el Madrid, ojo, Pero bueno. Pero ahora, ¿por qué vuelve a saltar esto? Bueno, pues nada. Estupendo. Pero que el robot no lo cuenta. Esto va de puta madre. Sí, están jugando. Sí, sí, va ganando Las Palmas. Están bugueadas. Sí, sí, no actualiza, tío. Me sigue gente y se suscribe gente y no actualiza. Nada, pues lo quitaré. Lo quitaré, lo mandaré a tomar por culo, ¿sabes? Una puta mierda, porque lo que mola es ver cómo van subiendo y la peña apoya y eso, pero bueno. Que es lo que hay. Vale, estábamos en Alcorcón Fuenlabrada. Ganó Fuenlabrada. Oviedo 4, Castellón 0. Cuidado, 4-0 el Oviedo, Cuidado, resucitando, Porque el Oviedo tenía 13 y Castellón 8. O sea, tenía 10 y Castellón 8 y le clava 4-0, Cuidado, el Oviedo, cuidado. Mallorca 3, Ponferradina 0. La Ponferradina que está un poco así como así, como sa. Tenerife 1, Zaragoza 0. El partido que puede sentenciar a Baraja. O que ya sentenció a Baraja. Y el Girona que está jugando ahora, que está perdiendo 0-1 con Las Palmas. ¿Cómo quedaste en Food Champions? Quítalos mejor, sí, porque eso está fatal. Ya. Mira, pues vamos a hacer caso a FSR. Y quito esta puta mierda de aquí. Ala, toma por culo. No obstante, sí que sale aquí, justo aquí encima, salen los últimos eventos, ¿vale? Si me seguís o resuscribís y tal, salís por ahí. ¿Cómo es el Real Madrid este año? Un poco pecheante, ¿eh? Mira al lado del cuadro, ¿cómo lo pone general? Sí. Sí, claro, tú como tienes Sai, Gastas esa broma, en casa, Esto de bajar el general, que necesito que reinicie el Google Chrome, Claro.
Ya. Bueno, a falta de saber qué pasa con el Girona, nos vamos a los partidos de esta semana, ¿vale? Vamos a echar un ojo a lo que se juega este finde y a pronosticarlo, evidentemente. Zaragoza-Oviedo, todo el mundo en este chat entiendo que quiero que todo el mundo, que queréis todos que gane Zaragoza. Elopi, que te iba a decir que igual me promociona algún viaje gratis a Tenerife, Mallorca o Las Palmas, todo pagado. ¿Te interesaría? Tengo que mirar a ver si al final se hace. Es todo pagado, hotel, vuelo y partido. Pero si no se puede ir a los partidos, Young Time, ¿qué me estás contando, loco? ¿Cómo va a ser un partido que no se puede ir a los partidos? Tú que eres un youtuber y streamer de exquisito, deberías tener un Sai. Nah, yo no tengo nada. Yo si marcha la luz me jodo como... Yo soy humano, corzo. Yo soy humano, tío. Soy humano, hermano. Yo soy de Osasuna, quiero que el Zaragoza pierda. Lo siento por los sportingistas, pero... Hermano, si estamos en divisiones diferentes, ¿qué más te da Osasuna? ¿Qué más te da Zaragoza siendo de Osasuna? ¿Qué más te da? Yo, por ejemplo, cuando estaba el Oviedo en segunda B y tercera, me la pelaba. Salvo cuando jugaba contra el Sporting B, pero el resto ni me acordaba de ellos. Nah, no me contestaron. Pues pueden tardar hasta 2 meses o un mes y pico. Puede traer que pueden tardar. No sé, a ver qué pasa. Bueno, vale, total, que aquí queremos todo el mundo que gane Zaragoza. En el chat y todo el mundo. O sea, yo ahora llamo a México, digo, oye, a México, chinga su madre. ¿Quién gana, Zaragoza o Oviedo? ¡Ay, Zaragoza! Ya está. Lógico, ¿no? Vale, Fuenlabrada Español. Buen partido. Español, líder. Fuenlabrada, pues aquí está, con 17. Aquí está el Fuenlabrada, ¿eh? Enganchándose, es esto ahora mismo, un playoff. A ver. Lo lógico, gana Español. Lo lógico, gana Español. ¿Qué pasa? Que me interesa más que gane Fuenlabrada. Para que no escape el Español. ¿Sabes? Está claro. Sí, sí, vamos a mirar las ligas Bwenger. Sí. Las vamos a mirar, sí. Luego, tenemos Almería-Mirandés. ¿Vale? Almería-Mirandés. Almería. Aquí está. Y Mirandés, aquí está. Hombre, yo creo que Almería tiene mejor equipo que Mirandés. Y juegan en casa. Lo lógico que ganará Almería. Queremos que gane Mirandés, obvio. Porque así no se nos acerca tanto Almería. ¿Eh? Venga. Lugo-Albacete. Bueno, aquí tiramos para abajo. Albacete 10. Y Luguito 16, ah, perdón. Estaba yo pensando que el Lugo iba peor, ¿eh? Yo tenía la mente de que, claro, engancharon aquí... engancharon aquí 10 de 12. No. Gana Lugo, claro, gana Lugo. Aunque se ponga con 19 y nos apriete, gana Lugo. Sí, gana Lugo. Que corzo y es del Lugo. Gana Lugo. Lugo Albacete, gana Lugo. Los amigos de Corzo Fuenlabrada, sí. Girona-Mallorca. Mallorca, 22. Girona, 14. ¿Qué está perdiendo además ahora Girona? Queremos que gane Girona. Y lo digo yo, que soy del Sporting y no os tengo ningún tipo de... Aunque me tengáis bloqueado en Twitter, Girona. Puta que lo parió. Quiero que ganéis. Esta semana quiero que ganéis. Joder. Quiero que ganéis, Girona, coño. Destituido Baraja ahora mismo, ojo. Ya, eso sí, Rubén, pero tenemos confianza. ¿Cómo me puede tener bloqueado a mí nadie si soy un ser de luz? Si soy un ser de luz, ¿cómo me puede tener bloqueado a mí el Girona? Me tienen bloqueado el Girona y el Oviedo. Y mira que al que más insulto de todos es al Sporting, ¿eh? Pero... Leganés Alcorcón. Leganés, 19. Hombre, vamos con el Alcorcón, obvio. Aunque esté guachito, en el Lega y el Pichu, nos da igual. Vamos con el Alcorcón a full. Alcorcón. Push Alcorcón. O sea, que acaban de volar a Pipo. Bueno, si seleccionan a alguien nuevo, avisad por chat. Creo que es un ángel caído del cielo y va al Girona y lo ve y lo bloquea. ¡Qué vergüenza! Pff, ¡qué hermano FSR, tío! Es que me parece súper injusto, la verdad.
Me parece súper injusto la puta que lo parió, pero bueno. Ponferradina, Málaga. Málaga, 17. Ponferradina, pecheando. Está pecheante la Ponferradina, 15. Vamos con la Ponferradina. Vamos con la Ponferradina. Así, que se aprieten entre ellos, pero que no nos aprieten a nosotros. Que se aprieten entre ellos. Logroñés-Sabadell. Bueno, aquí me la pela un poco, la verdad. Sabadell 7, Logroñés 14. Bueno, pues mira, que empaten. Me da igual. Me da igual lo que pase aquí. Me da igual. Me da igual. Bueno, mira, que gane Logroñés. A tomar por culo. Que gane Logroñés. Que gane Logroñés. A ver, que el Sabadell. ¿Quién es el Sabadell? Joder. Toma por culo. Mítica rajada de Pichu en rueda de prensa. ¡Rajó! Ah, no vi nada. Pipo Caraja, tomad por culo. ¿Qué opinas de que Marcelino esté en la órbita del Atleti? Pues fliparíais. Es muy buen entrenador. Yo creo que, vamos, que os gustaría. ¿Cómo ves este año a Zidane? Con la cosa complicada. ¿Qué tal, Álvaro? Siempre con el Málaga. Ha sido un mal pana. Cabrones, yo miro un poco para la matemática de mi equipo, joder. No quiero que se me acerque el Málaga al Sporting. Ah, la rajada del Pichu. Sí, 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 esa es mítica. Las Palmas Tenerife. Ahí. Uy, 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 hay derbi. Hay derbi esta semana. Uf. Bueno, Las Palmas está ganando, puede tener 16. Pero bueno, vamos con... Si gana Las Palmas, vamos con Tenerife. Si pierde o empata Las Palmas, nos da igual. Empate o quien gane, nos da igual. Y de lunes, Sporting Rayito. Tenemos a Trejo ahí. Voy a intentar traer a Trejo. Voy a ver si escribo a Trejo. A ver si puedo grabar un vídeo con él esta semana y lo subo a YouTube. Hablando con él, sin más. O sea, ni entrevista ni nada. En plan de Trejo, ¿qué? ¿Cómo te va la vida, loco? ¿Sabes? De chill. Ah, vale. Momentáneamente coge al Zaragoza el entrenador del filial. Vale, 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 vale. Derbi Canario. Cuidado, ¿eh? Sporting Rayo. Lopi VS Baptistao. Buah, me mete, oh, Baptistao. Hizo 30-0 además esta semana, el cabrón. Batistao juega mucho. Y es profesional. Pero bueno, 16, Rayo Vallecano. 22, Sporting. A ver, hay que poner aquí 25 esta semana. Yo creo que todo el mundo en este chat va con el Sporting. Y si no, dejadme verificarlo, porque el que vea yo que no va con el Sporting, lo bloqueo. ¿Sabes? Y ya está, toma por culo. Está. Que no es una dictadura, ni mucho menos. Todo es una democracia, pero el que no vaya con el Sporting, a tomar por culo. O sea, a tomar por culo. El que no vaya con el Sporting, a tomar por culo. Claro, claro, joder. Buenos días, mi dictador. Joder, hermano. Cantabranas, escucha que te levantes a las 10 de la noche, cabrón. La puta que lo parió. Y ves como quieres, ¿eh? Yo no voy con el Sporting porque soy del Mallorca. ¡Ah! Hay mucha gente aquí anti-sport, hay mucho anti-sportingista aquí, directamente. Mucho anti-sportingista. Hay que... ¿Mods? Hay que bloquear a esta gente. Hay que bloquear a esta gente. Hasta que cambien de opinión. Y cuando cambien de opinión, los desbloqueáis. Que vayan a reflexionar. Opina de delantero su santidad, el matador, el dios del fútbol, Pablo Chavarría, papá de Blanco y Sadiku. No tengo muy controlado yo a Pablo, ¿eh? Pero si dices que es el padre de Sadiku y del Blanco, pues será buen delantero. ¿Qué tal, FIFA PES? Cae la boca, corza, su normal. Puta madre. Bueno, vamos, esto sería la predicción de segunda división, ¿vale? O sea... Está todo muy igualado, macho. Una puta locura. Vamos a ver. Playoff 17. Descenso 10. En 7 puntos. En 3 partidos. Puedes pasar de estar en segunda B a estar en playoff. Que todos jueguen y tal. Bueno, Almería tiene un partido menos por aquí. Girona 2 menos. Está jugando ahora 1. La diferencia es de 1. ¿Vale? En algunos casos. Zaragoza. Sabadell. Pero está bastante igualado todo, ¿eh? Pablo Echevarría es su máquina que no supo encajar en el Mallorca. ¡Hala, Oviedo! ¡Motocicleta! Chavales, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa ahí? Me cago en la puta. Gente del Oviedo tiene un chat cristiano, pero... Por favor. Vale, vamos a echar un ojo al Big Wenger. Vamos a echar un ojo a los Big Wenger. Vamos a echar un ojo a ver quién quedó campeón esta jornada. Under RS4. Bueno, ya veis que...
Mariño me hizo 6, pero 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Borja 6, Bogdan, que no jugó, y Randy Enteca 6. Y de los que no jugaron, el único Carrasquilla. Pero bueno, vamos a ver qué hizo Ander RSC4. Uy, que esto está bugueado. A esta mierda se buguea, eh. Vamos a ver qué puntos hizo aquí Ander RS4, que es el campeón de la jornada. Diego López, Saúl García, Borja, Babín, Iván Bayú, Monchu, que está jugando ahora con el Girona, en Barba 14, Randy Enteca 6, Pablo Chavarría 9. Claro, le puso capitana en Barba, entonces significa que hace doble. En vez de 14 son 28. Claro, es que ya hizo 28 en un jugador. 65 puntos hizo y le falta todavía lo que haga Monchu, que no sé si, si tal. Yo hice 32, ¿sabes? Vamos a ver cómo va la clasificación de la liga. Kevin, cuidado, Kevin, 520 puntos. Cuidado, hay 226 participantes, como veis aquí. 13, o sea, va primero el que gane la liga, se lleva suscripción gratis, ¿vale? Aquí en Twitch. Se la regalo yo. Pablo segundo. ¿Y yo cómo voy? Ah, mira, voy quinto aquí, tú. Bueno, me mantengo, Me mantengo aquí empujando, O sea, del... Voy variando, sexto, décimo, tal, tal, tal. Bueno. 416. Bueno, sí, me saca 104 puntos, ¿sabes? Estoy escapadísimo, hermano, vamos. No, no, Kevin, escucha. Vas a tope. Vas a tope. Le sacas casi 100 puntos al segundo, tío. Primero, sexto, primero, quinto, primero, no, no. Vamos a ver qué equipo lleva Kevin. Echar un ojo, Vamos a hacer la del contraespionaje, Diego Mariño, Borja López, Rodrigo Tarín, Gregorio Sierra, Catena. Claro, es que en Barba 73 puntos, amigo. Manu García, que nota esta semana. Andy y Randy. Randy y Andy. Pedrín, Isi, 62 puntos. Rubén Castro, 61. Y Borja Bastón, 52. Nada, vas muy bien. Vas muy bien, la verdad. Valor del equipo, 97 kilos. Muy bien vas. De momento creo que te la vas a llevar. De momento.